Crisis y porvenir del psicoanálisis. Calificado de superchería, objeto de discusiones teóricas por su falta de rigor científico, pasado de moda, el psicoanálisis ha sido centro de numerosas polémicas en los últimos años. Sus bases teóricas, su progresión y su vigencia constituyen el germen de este trabajo, conjunto de visiones acerca de este concepto, entendido como ciencia y como procedimiento terapéutico. Fruto de las reflexiones de un psiquiatra dinámico, como nos confiesa José Guimón, su autor en el subtítulo de la obra, este trabajo propone como tesis de ensayo que el psicoanálisis, si quiere reforzar su papel como tratamiento, debe adoptar las premisas de la medicina tradicional, basada en las pruebas y trasladando su formación a los ámbitos universitarios.